la rectora interina del recinto de Arecibo, la facultad, la administración, los estudiantes y la clase graduanda 2024. Le damos la más cordial bienvenida a la 44ª colación de grados del recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Este año nos llena de gran regocijo la celebración de los 67 años del establecimiento del recinto de Arecibo y el 112 aniversario de la fundación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hoy es un día muy especial para los graduandos, sus familiares y para la comunidad académica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Esta graduación representa la realización de muchos sueños, no solo para los graduandos, sino también para los padres y familiares que colaboraron con estos estudiantes, jóvenes y adultos, que hoy completan una jornada de preparación profesional que les ha capacitado para integrarse a la fuerza laboral de nuestro país con una formación integral enmarcada en valores y principios cristianos. En esta colación de grados se gradúan 493 estudiantes, de los cuales 77 reciben el grado de maestría, 354 el grado de bachillerato, 35 el grado de asociado y 27 el grado de certificados técnicos. Son merecedores de honores académicos en esta clase graduanda 257 estudiantes, incluyendo los estudiantes de certificados técnicos. Estos estudiantes se distinguen por el uso de estolas amarillas y las medallas que le han sido conferidas. Los estudiantes usan la vestimenta oficial y tradicional de graduación, que es la toga, la esclavina, el birrete y la borla. La vestimenta de los estudiantes del nivel graduado se distingue por la esclavina y las mangas anchas. Los colores en el forro interior satinado de la esclavina son los de la institución que confiere el grado. Los colores verde y amarillo representan a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En la esclavina se identifica la especialidad y el grado académico. En estos momentos daremos inicio al desfile académico. Les invito a ponerse de pie. En primer lugar, desfilan los estudiantes graduandos: Marena González Ortiz, José Candelaria Marrero e Ismael Maisonet Colón. Ellos son los portadores de las banderas de Estados Unidos, Puerto Rico y de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Seguido por la licenciada Mayda Bellot, decana de Asuntos Estudiantiles de nuestro recinto. Los graduandos de grados asociados y de bachillerato se distinguen con los honores cum laude, magna cum laude y summa cum laude. Los que completan grados de certificados técnicos se distinguen con honores y altos honores. Muchos de estos graduandos se han destacado por su participación en diversas actividades de la vida estudiantil del recinto, tales como estudiantes del programa de honor, estudiantes senadores, consejo de estudiantes, estudiantes atletas, líderes de organizaciones estudiantiles, grupo de talento artístico de teatro y baile y participantes de proyectos especiales. Algunos de ellos han sido reconocidos por su participación en estas actividades y portan las medallas de esta distinción. Hacen su entrada los miembros del personal administrativo,
forman parte de este desfile los consejeros profesionales, directores de oficinas, la registradora, la gerente de matrícula y los bibliotecarios con su director. Thank you.
directores de oficinas, la registradora, la gerente de matrícula y los bibliotecarios con su director. Siguen en el desfile académico los miembros del claustro, según la jerarquía y orden de rango académico. Inician el desfile de la facultad los profesores conferenciantes, seguidos por los instructores, los catedráticos auxiliares, los catedráticos asociados y finalmente los catedráticos quienes ostentan el rango académico más alto entre los claustrales. Entre los miembros del claustro también están los directores de los departamentos académicos. Finalmente, desfila la presidenta y demás miembros del Senado Académico del Recinto. Su entrada a la comitiva presidencial constituida por profesor Amílcar Soto Quijano, director de Capellanía Universitaria del Recinto de Arecibo, señora Enida Albelo Cruz, ayudante ejecutiva de rectoría, señora Minerva Rivera, decana asociada de administración, señor Jaime Colón, representante de la Junta de Directores de la Asociación de Exalumnos Poliinter, decanos y decanas de las distintas unidades académicas, señor Edward Morán, decano de Asuntos Administrativos, doctora Wanda Balseiro, decana de Asuntos Académicos Interina, vicepresidentes asociados de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ayudantes ejecutivos del presidente, directores ejecutivos de la Oficina Central de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, miembros del Consejo General Sistémico de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, rectores y decanos de escuelas profesionales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, vicepresidentes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, doctora Karen Bulco Rodríguez, rectora interina del recinto de Arecibo. Cierran el desfile académico el señor Domingo Más Rivera, presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y el doctor Rafael Ramírez Rivera, presidente de la institución, precedidos por la portadora de la masa, doctora Carmen Sarriera, catedrática del Departamento de Estudios Humanísticos. En el mundo académico actual, la masa es símbolo de la autoridad conferida al presidente de la institución de nivel universitario para el desempeño de sus funciones y siempre le acompaña en todas las ceremonias oficiales. Terminado el desfile, comenzaremos los actos oficiales de la 44ª colación de grados de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Favor de mantenerse de pie hasta concluida la invocación. Me es grato presentarles a la licenciada Mayda Bellot Cecilia, decana de Asuntos Estudiantiles, quien será la maestra de ceremonia en estos actos de graduación. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a los actos de la 44ª colación de grados de recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, año 2024.
celebrando el 112 aniversario de nuestra institución y los 67 años del recinto de Arecibo. Comenzamos con los himnos nacionales de Puerto Rico y Estados Unidos a ser interpretado por la señorita Yanelis Rivera Vélez, egresada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán, del programa de bachillerato en música aplicada con concentración en voz. Al finalizar los himnos, el profesor Amílcar Soto, director de Capellanía Universitaria del recinto de Arecibo, ofrecerá la oración de afirmación. Les agradeceré que todo el que pueda se mantenga en pie hasta concluida la oración de afirmación. Y solicitamos a quienes deseen quitarse el birrete en señal de reverencia que lo hagan en este momento. Thank you.
Buenas tardes, Dios les bendiga. Terminamos esta oración. Y oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por el día que siempre nos regalas. Venimos humildemente ante ti para pedirte de manera especial que compartas con todos nosotros en este lugar y lo hagas tu morada. Mira la alegría, la felicidad y el ánimo que aquí se respira en esta soñada tarde. Es hermoso saber que tú le brindas a estos graduandos la experiencia de recibir hoy su premio, su mayor logro, su ganada victoria. Gracias por tu compañía a través de este largo camino lleno de momentos difíciles e inesperados, pero también de muchas satisfacciones y alegrías. Hoy culminan junto a nosotros, pero te pido que continúes a su lado en la nueva etapa que comienza desde esta misma tarde. Les recordamos que tu presencia no termina aquí. Acompáñalos en esta parte de su camino. Mira los desafíos de hoy día, las dificultades y sus nuevos retos. Pero siempre recuérdale que en ti somos más que victoriosos. Dios, cuídalos, protégelos, guíalos y dale fuerza para poder junto a nosotros trabajar y mejorar la situación de nuestra amada isla. Bendice asimismo a sus padres y amigos que hoy con su presencia comparten este alegre momento. Una vez más, afirmamos la bendición de saber que estás entre nosotros, porque así lo creemos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Les pedimos que permanezcamos de pie y nos acompañen a honrar la memoria de nuestra recién fallecida estudiante del recinto de San Germán, Nadezhda Pacheco López, quien luego de representarnos brillantemente en el campo atlético, falleció en un trágico accidente automovilístico. En actitud de vuelo, de duelo, nos solidarizamos con su familia y demás seres queridos. Solicitamos de cada uno de ustedes un minuto de silencio. Muchas gracias. Pueden sentarse. Continuando con los saludos protocolares. Señor Domingo Mas Rivera, presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Doctor Rafael Ramírez Rivera, presidente de la institución. Doctora Karen Burgos Rodríguez, rectora interina del recinto de Arecibo. Distinguidos miembros de la Junta de Síndicos que nos acompañan, señores vicepresidentes que nos acompañan, rectoras y rectores de las unidades académicas y señores decanos de las escuelas profesionales, miembros del Consejo Gerencial Sistemático, directores institucionales de la Oficina Central del Sistema, decanos del recinto de Arecibo, decano de las unidades académicas, doctora Ángela Bergiovanni Ulloa, presidenta del 33º Senado Académico del Recinto de Arecibo y demás miembros del Senado Académico, directores de los departamentos académicos, facultad y personal administrativo del Recinto de Arecibo,
señor Jaime Colón, en representación de la Asociación Poli Inter y miembros del capítulo de exalumnos. Señor Emanuel Núñez, presidente del Consejo de Estudiantes 2023-2024 y demás miembros del Consejo de Estudiantes del Recinto de Arecibo. Amigos de la comunidad que nos siguen a través de las redes sociales. Apreciados graduandos y graduandas. Padres, familiares y amigos todos. Reciban la más cordial bienvenida a la 44ª colación de grados de Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Nos llena de gran regocijo celebrar con ustedes estos actos de graduación y este logro tan significativo al culminar su grado académico. Procederemos a los saludos de las autoridades universitarias. Tengo el honor de presentarles a la rectora interina del Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, doctora Karen Ulbok Rodríguez, quien les ofrecerá un saludo de bienvenida a estos actos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. En este día, el Coliseo Raymond Dalmau se convierte en una extensión del recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, para juntos celebrar el evento que representa la culminación de un largo camino emprendido por nuestros estudiantes. Nuestra casa de estudio acogió a estos estudiantes como miembros de una familia extendida para proveerles las experiencias que les permitieron su formación integral en los diversos campos de estudio. Hoy, 493 estudiantes culminan grados certificados postsecundarios, grados asociados, bachilleratos y maestrías en las áreas de empresas, ciencias de computadoras, biología, biotecnología, química, administración de empresas, enfermería, anestesia, educación, estudios multidisciplinarios, justicia criminal, psicología y trabajo social. Razón por la que agradecemos a Dios. En su camino por el recinto, nuestro personal docente y administrativo cuidaron con gran cariño y esmero a cada estudiante. Y de hecho, agradecemos la confianza que cada uno de ustedes depositó en nuestra institución para mostrarles nuevos senderos, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Fundamentados en nuestra misión, su paso por nuestra universidad estuvo forjado por los saberes del conocimiento, pero igualmente con experiencias dirigidas a desarrollar a un ser humano integral, considerando los aspectos emocionales y espirituales. Por lo general, cuando reflexionamos en nuestro rol como universidad, nos enfocamos en las experiencias de aprendizaje, los servicios y la infraestructura que ponemos a la disposición de nuestros estudiantes con el fin de proveerles todas las oportunidades posibles para que día a día continúen creciendo. Pero hoy, en esta oportunidad que tengo para dirigirme a ustedes, quisiera reconocer y agradecer lo que ustedes hicieron por nuestra universidad, por nuestros profesores y administradores y por mí. Quiero que sepan que su paso por el recinto no pasó desapercibido y que cada uno de ustedes realizaron aportaciones que motivaron la inspiración de nuestro equipo de trabajo para continuar mejorando y adaptándonos a los cambios. Tomemos por ejemplo las organizaciones estudiantiles. En este año hubo un total de 24, en la que ustedes forjaron sus cualidades como líderes y representaron dignamente a nuestra universidad, especialmente cuando gestionaban el servicio comunitario, visitando a los hogares de envejecientes, cuidando nuestros recursos naturales y proveyendo alimentos. Fue hermoso verlos poniendo en acción
los valores que nos propusimos inculcarles tan pronto comenzaron sus estudios. También quiero agradecer a los estudiantes que nos regalaron su talento, tiempo y esfuerzo para participar de las obras de teatro, formar parte del equipo de porrismo y del dance team, algo de lo que personalmente disfruto mucho. Del grupo de teatro que hoy se encuentran con nosotros cuatro graduandos: Zuleishka Heredia Rodríguez, Giancarlo Rodríguez Román, Marena González Ortiz, Astilei Maisonet Cruz. Sobre estos tigrecitos les voy a compartir una breve experiencia que dejó marcado mi corazón. Debido a los compromisos del trabajo, no tuve la oportunidad de ver la obra de teatro más reciente, In the Heights. Supongo que recuerdan cuál es, ¿verdad? Y miren si nuestros estudiantes son especiales, que accedieron a mi petición de cantarme, aunque fuera una de las canciones de la obra, durante la actividad de confraternización que coordinó la decana de estudiantes. De más está decir lo hermoso que cantaron. Pero cuando vieron que se me saltaron las lágrimas, ellos dijeron casi todos a la vez: ¡vamos a cantarle otra! Y sí, empecé a llorar otra vez. Mil gracias por este hermoso regalo. También estoy igualmente agradecida por el arduo trabajo del programa de honor. Un grupo creativo liderado por el coordinador, la directiva, su presidente, José, que sé que está por aquí, la decana de asuntos académicos. La creatividad de nuestros estudiantes es inmensa y les comparto que entre las tantas actividades que coordinaron fue especial el Night of Honor, una cena de gala que nos tuvimos que vestir formalmente. Invitaron a sus familiares y amigos para compartir las vivencias que tuvieron en el programa. ¿Y qué podemos decir de los estudiantes que se dedicaron con tenacidad y esfuerzo a realizar investigaciones como parte de sus experiencias de internado y del curso de investigación? Fueron muchas las horas que dedicaron y no se rindieron ante los retos que presentó el rigor y la disciplina requerida. Nos sentimos orgullosos de que ustedes, estudiantes, hayan participado en la 29ª y 30ª edición del simposio Xerox Legacy Undergraduate Research Program, que se ha celebrado ininterrumpidamente desde el año 2004. También, nuestro recinto se siente agradecido y orgulloso de dos de nuestros graduandos que fueron aceptados al programa de doctorado de farmacias del recinto de ciencias médicas. Y cabe destacar que este es un programa académico altamente competitivo en el que solo aceptan 45 estudiantes. ¿No creen que nuestros estudiantes se merecen un fuerte aplauso? Sepan, estudiantes, que sus esfuerzos y presencia no pasaron desapercibidos. Con estas palabras solo quiero reafirmar el amor que sentimos por ustedes y hacerles saber que son la fuente de inspiración que impulsa nuestro trabajo y que nos motivan a continuar mejorando nuestros servicios y el entorno para el aprendizaje que le proveemos. De hecho, nos sentimos felices de que logramos concluir la remodelación de los laboratorios de química y microbiología y establecer el laboratorio de investigación forense. Además, hemos encaminado tres nuevos proyectos de construcción que nos permitirán adelantar nuevos programas académicos, como lo es el bachillerato en ciencias, en medicina molecular y bioprocesos. Mis queridos estudiantes, les exhorto a que sigan esforzándose e inspirando a otros. Celebren sus logros, pero sepan que la vida les deparará diversos retos adicionales a los que ya han vivido. Ustedes enfrentarán a un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, a una sociedad bombardeada por la información y anestesiada con la tecnología, en el que la salud emocional está amenazada y como resultado la seguridad de los más vulnerables, entre ellos los niños, las mujeres y los envejecientes. Le hemos heredado un planeta comprometido
con años de historia en los que en el nombre del progreso se utilizaron con imprudencia los recursos. Ahora, estas nuevas generaciones, ustedes, tienen ante sí la gran responsabilidad de restablecer el uso correcto y sustentable de los recursos, de prestar atención a su capacidad de pensamiento crítico y resguardar su estabilidad emocional y la de las personas que los rodean a medida que se abren paso en el camino a forjar sus sueños. Esta es una responsabilidad ineludible. Recuerden, mientras trabajan para sí, que deben pensar primero en cómo beneficiar a otros, tal como lo dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 7:12. Por eso, hagan por lo demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resume la ley y los profetas. Ustedes demostraron que pueden dar lo mejor de sí mientras se formaron en nuestro recinto y tengo plena confianza de que harán la diferencia. Reafirmamos que sus logros son los nuestros y que ustedes dejan un camino trazado para el futuro, no solo para los próximos estudiantes, sino el de nuestro recinto, el de nuestra universidad, el de nuestro país. Tigres y tigresas, vayan con la frente en alto a enfrentar la vida, teniendo presente que es un proceso que no será fácil. Tropezarán, pero se levantarán. Llorarán, pero secarán sus lágrimas. Sufrirán, pero recibirán consuelo. En conclusión, no se rindan. Tal como expresa una porción del poema de Mario Benedetti, que lee como sigue: no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Vayan con paz, vayan con gozo y emanen alegría. Los despedimos con lágrimas de emoción, pero con la certeza de que representarán a su alma mater con su profesionalismo, integridad, pero ante todo con el amor que es el don de Dios. Muchas felicidades. Es con sumo placer que les presento al doctor Rafael Ramírez Rivera, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien nos brindará su saludo. Muy buenas tardes. ¿Ustedes desayunaron, almorzaron? ¿Dónde están los graduandos? Buenas tardes. Primeramente, quiero darle gracias a Dios porque estoy en territorio de Arecibo, mi recinto, donde comencé, y gracias a todos los que me han mantenido en oración, al equipo de trabajo de esta universidad, todos los rectores y rectoras, y a los decanos de escuelas profesionales para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo de dirigir a la mejor universidad de Puerto Rico. Mi más sincera felicitación para los graduandos, sus padres, familiares y amigos, así como para sus profesores y el personal administrativo que tuvieron el gusto de servirles en los pasados años. Dirijo unas breves palabras para quienes hoy reciben sus diplomas. Ustedes saben que han llegado al final de una etapa y al inicio de otra. Concluyen una meta académica con la esperada graduación e inician un nuevo periodo profesional con herramientas nuevas para hacer frente a los retos y transformar realidades. Celebro con ustedes este acontecimiento importante de sus vidas,
su graduación universitaria. Aprovecho este momento para compartirles mi sentir sobre el valor perdurable de la educación superior y la importancia del logro académico, particularmente en este tiempo en que algunos individuos lo cuestionan y ponen en duda su valor. Como educador, no puedo dejar de resaltar los beneficios de obtener un título universitario, ya sea un certificado postsecundario, un grado asociado, un bachillerato, una certificación profesional o una maestría. Conquistar estos grados es evidencia de un trabajo arduo y de mucha dedicación. También pone de manifiesto su compromiso con el aprendizaje y el desarrollo personal. En un mundo donde los desafíos son cada vez más complejos y las demandas del mercado laboral evolucionan constantemente, la educación formal sigue siendo un pilar fundamental para el progreso individual y social. Como afirmó el educador John Dewey, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Quiero decir que el proceso de aprendizaje no termina con obtener un título, sino que es un viaje continuo para crecer y descubrir. Los títulos universitarios no solo brindan conocimientos especializados en campos específicos, sino que también fomentan habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la solución de problemas y la comunicación efectiva. Sumergirse en las artes y las ciencias cultiva nuestras mentes y nuestros espíritus, haciéndonos más fértiles para crear e innovar en cualquier actividad profesional en que tengamos que desempeñarnos. Recientemente, la revista electrónica Business Insider publicó los resultados de una encuesta de la firma internacional Deloitte, que arrojó un gran número de jóvenes, millennials y de la generación Z, que han descartado los estudios universitarios, en primer lugar por los altos costos que esto conlleva y para evitar deudas en préstamos estudiantiles, y en segundo lugar porque las tareas que desean desempeñar pueden aprenderlas mediante videos en la internet. No vamos a negar, y menos delante de sus padres, que cubrir los costos universitarios requiere grandes sacrificios y que a quienes nacimos en el seno de familias humildes nos ha costado mucho más. Pero si hay algo que merece la pena, es una buena formación académica, y no meramente por lo que nos enseña a hacer. Eso es, tal vez nos los pueda mostrar YouTube, sino por lo que nos inspira a hacer, haciendo que ganamos la vida, que solo puede escribirse con mayúscula cuando somos. Lo que hoy aprendimos a hacer, puede que mañana lo haga la inteligencia artificial. Pero lo que somos, gracias a lo aprendido, no nos los puede regalar ni arrebatar un ente artificial. La misma encuesta que les mencioné concluyó que el tipo de trabajo que ocupan los encuestados con los niveles más altos de educación les brinda una mayor seguridad a largo plazo y reduce la necesidad de un empleo adicional con el solo propósito de generar un segundo ingreso.
Como si eso fuera poco, la conclusión advierte que, además, aquellos con niveles más altos de educación sienten que tienen más propósito e impacto dentro de su organización y que pueden impulsar más cambios, conservando la potestad de rechazar tareas o empleadores que no estén alineados con sus convicciones personales. Luego de reconocer que el camino hacia la graduación no ha sido fácil y que ha requerido sacrificio, reconozco y aplaudo la determinación y el apoyo inquebrantable de sus familias, amigos y educadores, todos ellos fundamentales para su éxito. De igual modo, merece una mención de gratitud la labor realizada en favor de todos ustedes por el personal de este recinto de Arecibo, encabezado por su rectora, la doctora Karen Wolcott, para quien solicito un aplauso. Sepan ustedes y celebren que este año en su recinto de Arecibo, la Accreditation Commission for Education in Nursing notificó la reacreditación del programa de bachillerato en enfermería por el periodo máximo que otorga la agencia de 8 años y sin señalamientos. Se aprobó el proyecto federal, seguro, eso merece un aplauso. Se aprobó el proyecto federal Transform the Social Emotional Culture of the Institution by Creating a Holistic Service Program, con el objetivo de desarrollar un programa holístico de apoyo estudiantil que incluirá la construcción de la primera fase de las residencias que formarán la Villa del Bienestar Estudiantil, a desarrollarse en un periodo de 5 años, con un presupuesto aprobado de casi $3 millones. Se expandió la oferta académica con programas innovadores y únicos para atender la población de estudiantes en y fuera de Puerto Rico. Esto incluye un bachillerato en medicina molecular y bioprocesos, y el bachillerato en educación en la niñez temprana a ofrecerse en nuestro Inter Philadelphia Educational Center en Pensilvania. Se establecieron acuerdos de colaboración con entidades privadas para ofrecer a los estudiantes oportunidades de internado y de empleo. Y una vez finalice su carrera universitaria, por ejemplo, Summit Specialty Physician establecerá una clínica de cuidado primario y especializado dentro del recinto de Arecibo, donde los estudiantes de enfermería y del certificado en herida y piel tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas e internados. 3500 Square representa la creación del Centro de Innovación y Tecnología Interamericana 3500 para propiciar la innovación y el desarrollo tecnológico con oportunidades de internado y empleo para los estudiantes de ciencias en computadoras. Y además se estableció una alianza con la University of Buffalo, la Texas A&M University y la Alfred P. Sloan Foundation para aumentar el número de estudiantes graduados en el área de STEM, o sea, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Esto permitirá que 6 estudiantes subgraduados
realicen investigaciones durante 10 semanas del verano en estas distinguidas instituciones universitarias. Esto es solo una muestra de lo orgullosos que nos sentimos del recinto de Arecibo y de todos ustedes que hoy se gradúan de aquí. Finalmente, quiero invitarles a que continúen siendo aprendices de por vida, buscando nuevas oportunidades de crecimiento y contribución. Sus títulos universitarios solo son el comienzo de un viaje emocionante y lleno de posibilidades. A medida que se embarcan en este próximo capítulo de sus vidas, recuerden siempre el valor duradero de la educación y la importancia de seguir persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Ya lo dijo el poeta Anatole France: el porvenir pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Y nunca olviden a su alma mater, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde siempre tendrán su casa de estudios y una familia que espera mucho de ustedes. Y espera por ustedes siempre. Sean parte de nuestro excelente grupo de exalumnos comprometidos. Felicitaciones, graduandos. Que el éxito y la felicidad les persiga por la vida y que Dios les bendiga. Muchas felicidades, muchas gracias. Tengo el honor de presentar al señor Felipe Piazza Vázquez en representación del señor Domingo Paz Rivera, presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien les ofrecerá un saludo. Muy buenas tardes a todos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Me uno al saludo protocolar otorgado por la maestra de ceremonia. Y en esta tarde vengo en representación del presidente de la Junta de Síndicos, CPA Domingo Más, y de la Junta de Síndicos, a compartir un corto mensaje de felicitación y agradecimiento. Primero que nada, le pido a todos los familiares, amigos y compañeros que están aquí, ¿podemos ponernos en pie y darle un aplauso a nuestros graduandos? ¿Podemos ponernos en pie y darle un aplauso bien merecido a nuestros graduandos? La razón de que nosotros estemos aquí son ustedes. Entre las muchas cosas extraordinarias, gracias, que ocurren en una graduación hermosa y sensible como la que se lleva a cabo hoy en este lugar, es que podemos comunicar los unos a los otros lo mucho que apreciamos nuestras acciones juntas. Y hay una poderosa lección detrás de estas expresiones de aprecio, es que una buena manera de cultivar y mejorar nuestras relaciones es diciéndonos lo mucho que apreciamos y agradecemos todo lo que otros han hecho por nosotros. El doctor Pedro Mayor, que en paz descanse, compañero de la Junta de Síndicos, nos enseñó muchas veces que la gratitud es la memoria del corazón, o sea, que podemos ser agradecidos cuando recordamos el bien que otros nos han hecho y podamos entonces reciprocar a otros que quizás lo necesiten. Siendo así, en esta tarde decimos a la facultad, a los familiares y a los amigos que ayudaron a nuestros queridos estudiantes, a la rectora,
a llegar exitosamente hasta aquí. Gracias, gracias, muchas gracias. Ahora yo le voy a pedir a los graduandos un fuerte aplauso de agradecimiento para sus familiares, para sus amigos, para la facultad, para la rectora, a todos los que ayudaron a lograr sus metas en el día de hoy. Muchas gracias. Cuando ustedes, estudiantes graduandos, logran sus metas académicas, demuestran tenacidad, estamina y resiliencia. Particularmente en condiciones difíciles y complejas, es muy apropiado reservar tiempo para agradecer y celebrar. Y de eso es que se trata esta graduación, de dar gracias a Dios y a otros como una actitud de agradecimiento, detrás de la cual hay un sentimiento sincero que nace del aprecio a lo que alguien ha hecho por nosotros, por el bien, la ayuda y el servicio recibido. También el propósito de la celebración es mostrar alegría y satisfacción colectiva por algo importante acontecido. ¿Y saben cuál es lo importante? Eso importante es que se gradúan nuestros estudiantes, que ustedes, queridos estudiantes, lograron su meta. Eso es lo importante. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Así nos creó Dios. Esto hace que necesitemos que nos amen, nos protejan, nos reconozcan y nos valoricen. Si hacemos un buen trabajo en la casa, en la escuela, en la universidad o en el trabajo, necesitamos que nos lo digan, porque las cosas que se reconocen bien se siguen haciendo bien. Queridos estudiantes, ustedes lo han hecho bien y van a seguir haciéndolo bien. Yo estoy seguro de eso. Entonces, en esta memorable graduación del recinto de Arecibo, todos expresamos el agradecimiento y reconocimiento sincero a los estudiantes y facultad que trabajaron arduamente por los pasados años para llegar a este día feliz. Jesucristo enseñó que el que persevere hasta el fin será salvo. O sea que obtendría el máximo galardón, que es la vida eterna. Asimismo, ustedes han perseverado por 5 años o más para hoy obtener sus galardones, sus diplomas y entrar, como decía el presidente Ramírez, en otra dimensión, en la dimensión del mundo profesional. Es un nuevo comienzo para cada uno de ustedes. Manifestamos nuestro agradecimiento con la mayor sensibilidad que emana de nuestros corazones y de paso fortalecemos vínculos solidarios, creando así una especie de cultura de amor en nuestra universidad. En esta graduación experimentamos un grado superlativo de autoconciencia que nos lleva a nutrir la esperanza, a tener fe en las palabras y en los mensajes que compartimos con sinceridad, validando que estos encuentros universitarios, llamados graduaciones, fortalecen nuestras relaciones y el sentido nítido de pertenencia y de eficacia para poder exclamar, gracias, muchas gracias. Hicimos todo lo mejor que pudimos y con bravura estamos celebrando en esta tarde la unidad de los corazones que pertenecen al recinto de Arecibo. Queridos estudiantes, han llegado hasta aquí y se han graduado. Conserven esa capacidad de pensar, discernir, crear, actuar, agradecer con sinceridad y celebrar con amor recíproco los logros alcanzados. Y sobre todo, que Jesucristo ocupe el primer lugar en sus vidas y la palabra de Dios alumbre su camino diario, para que entonces Dios haga prosperar sus caminos. Todo les saldrá bien y nada les faltará. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Es con gran orgullo que presentamos en estos momentos a la señorita Yanelis Rivera Vélez, quien nos deleitará con 2 piezas musicales.
decir otra cancioncita. Muchísimas felicidades a todos los graduandos. Yo sé la emoción que se siente de haber acabado ya el bachillerato, o la maestría, o el asociado. Así que muchas felicidades y que este sea el principio de todo ese camino lleno de éxitos que ahí viene. Rectora interina del recinto de Arecibo. Solicitamos a los graduandos de maestría que se pongan de pie. Señor presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Señora rectora del recinto de Arecibo,
Señor Presidente, tengo el honor de presentar a usted los candidatos a recibir el grado de Maestría en Ciencias, Maestría en Ciencias en Enfermería, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Artes, Maestría en Artes en Educación y Maestría en Educación en Currículo y Enseñanza. Estos estudiantes han completado sus requisitos de graduación y han sido recomendados por la Facultad del Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico para recibir su grado. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida por la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, acepto la recomendación del claustro y les confiero a cada uno de ustedes el grado para el que han completado los requisitos. El grado de Maestría en Ciencias, Maestría en Ciencias en Enfermería, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Artes, Maestrías en Artes en Educación, Maestrías en Educación en Currículo y Enseñanza, con todas las responsabilidades, derechos y privilegios que esto conlleva. Reciban mi más calurosa felicitación. Invitamos a la doctora Rebeca Acevedo, directora del proyecto Título 5, y al señor Ignacio Alers de la Oficina de Mercadeo y Promoción Estudiantil que se acerquen al podio para la lectura de los nombres de los graduados. Le pedimos a los graduados de maestría que se dirijan hacia el proscenio para recibir su diploma. Solicitamos la presencia de la vicepresidenta de Asuntos Académicos y Estudiantiles, doctora Jacqueline Álvarez Peña, para que se una al señor presidente y a la rectora interina para la entrega de diplomas. Solicitamos a los graduados que, una vez reciban su diploma, tomen asiento. Meléndez Arce Héctor,
Román Nieves Rebeca. Castro Arroyo Karina. Vélez Velázquez Michel. Rivera Vázquez Jorge. Crespo Colón Jean. Ríos Fuentes Yashira. Quintana Cruz Ibeliz. Pauso Suegli. Pérez Lugo Natalia. Guzmán Afanador Belkis. Vélez de Jesús Lady Mar. Agosto Román Génesis. Vega Pérez Neishmari. Negrón Varela Kirialis. Dominguez Murphy Stephanie. Ballester González María. Santiago Acosta Navia. Oyola Santiago Arelis. Serrano Soto Leisha. Rivera Rivera Silmaris. Borges Milet Giraida. Jackson Sánchez Jennifer. Méndez González Ibeliz. Rivera Castro Yashira. Rodríguez Santiago Iriam. Pérez Chevalier Namir. Cardona Alicea Edgar. Infante Pérez Jonathan. Velázquez Hernández Mabel. Vázquez Avilés Heidi. Arias Salcedo Joan. En Administración de Empresas, Bachillerato en Artes, Bachilleratos en Artes en Educación, Bachilleratos en Ciencias y Bachilleratos en Ciencias de Enfermería, Grados Asociados en Artes y en Ciencias Aplicadas y Certificados Técnicos. A cargo del presidente Dr. Rafael Ramírez Rivera y de la doctora Karen Burgos Rodríguez, rectora interina del recinto de Arecibo. Solicitamos a los candidatos a recibir los grados de bachillerato, de asociado y de certificados técnicos que se pongan en pie. Rectora del recinto de Arecibo. Señor presidente, tengo el honor de presentar a usted los candidatos a obtener los grados de bachillerato en Administración de Empresas, Bachillerato en Artes, Bachillerato en Artes en Educación, Bachillerato en Ciencias y Bachillerato en Ciencias de Enfermería, Asociados en Artes, Asociados en Ciencias Aplicadas y los grados de certificados técnicos. Estos estudiantes han completado los requisitos de graduación
y han sido recomendados por la Facultad del Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico a recibir sus grados. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida por la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, acepto la recomendación del claustro del recinto de Arecibo y confiero a cada uno de ustedes que han completado los requisitos de los grados de Bachillerato en Administración de Empresa, Bachillerato en Arte, Bachillerato en Artes en Educación, Bachillerato en Ciencias y Bachillerato en Ciencias de Enfermería, Asociados en Artes y Asociados en Ciencias Aplicadas y los grados de certificados técnicos, según corresponda con todas las responsabilidades, derechos y privilegios que esto conlleva, los declaro oficialmente graduados. Reciban mi más calurosa felicitación. Grados asociados y de certificados técnicos pueden cambiar las borlas de sus birretes del lado derecho al lado izquierdo. Reciban todos nuestros graduados la más cordial felicitación por la meta alcanzada. Nos unimos a su alegría y emoción y junto a sus familiares les brindamos un fuerte aplauso. Invitamos a la doctora Rebeca Acevedo, directora del proyecto Título 5, y al señor Ignacio Alers de la Oficina de Mercadeo y Promoción a que se acerquen al podio para la lectura de los nombres de los graduandos de los grados de bachillerato asociado y certificado técnico. Le pedimos a los graduados de los grados de bachillerato asociado y certificados técnicos que se dirijan hacia el proscenio para recibir su diploma. Solicitamos al presidente y a la rectora interina que hagan entrega del diploma.
Yaciel. Amador Rodríguez Miguel. Santiago Vélez Roberto. Nick Medina Kevin. La Fuente Marrero Tomares. Novoa Candelaria Jonalis. Río Santiago Darielis. Centeno Pérez Janelli. Rosado Caballero Diomara. Cordero Arbelo Antonio. Maldonado Rivera Lorey. Cruz Ramos de Díaz. Díaz Hernández Cristal. Delgado Delgado Ángel. Cruz Cordero Toliñoán. Rivera Martínez Paola. Yanis Torres López Gianfranco. Núñez Rivera Elismari. Martínez López Alex. Serrano González Eduardo. Domenech Rivera Elis Noelis. Delgado Pérez José. Pagán Sánchez Yaribet. Colón Nevares José. Muñiz Muñiz Javianés. Soto Negrón Yamilet. Maxán Núñez Michael. Centeno Rivera Erianis. Ortiz Santiago Gabriela. Montes García Gabriela. Rodríguez Irvi Elien. Figueroa Rosa Andrea. Correa Galarza Nayeli. Vélez Gabán Kenneth. Rodríguez Collazo Liz. Martínez Torres Tanicha. Collazo Torres Allison. Hernández Roldán Naomi. González Hernández Arelis. Cruz Adames Gabriela. González Olivera Olivero Emily. Delgado Padilla Alondra. Oyola Arroyo Norianis. Rosado Montalvo Saudi. Carmona Guzmán Wilmeli. Martínez Alondra. Rivera Montijo Charonel. Vega Aponte Manuel. Rosa Alba
Ortiz Cortés Yaralex. Nieves Morales Amanda. Mercado Méndez Amanda. Heredia Rodríguez Zuleiska. Ramírez Ramos Nayelis. Ramos Rosado Dianelis. Ramos Rosado Danelis. Maldonado Miranda Zulielis. Arocho Avilés Melwin. Ramos Hernández Ian. Menías Avilés Kevin. Toledo Pagán Natalia. Cordero Claudio Dalieli. Suárez Alfonso Estrella. Martínez Vélez Gabriela. Padró Delgado Abimael. Quiñones Rosario G. González Muñiz Luis. Alicea Valentín Otilio. Serrano Morales Yamilet. Montalvo Martínez Nayeli. Merced Mercado Tarín. Rodríguez de León Keriani. Soto García Naretsu. Vélez Raíces Pianili. Martínez Rivera Ángel. Meléndez Pagán Denis. Ostolaza Arce Cristal. Rodríguez Castillo Vivian. Centeno Rodríguez Yarimar. González Berríos Yesenia. Rivera Torres Paola. Cordero Casanova Pedro. Guadalupe Arce Catiria. González Vega Noelia. González Castro Zoé. Maldonado Valentín Dayán. Rosado Rodríguez Elianetsi. Rodríguez Minancheli. Morales González Luis. Mercado Nieves Cintia. Mercado Nieves Zulaika. Montullera Santos Lourdes. Estrada Rivera Mayra. Soto Ruiz Nayelis. Acevedo Rodríguez Ilani. De Jesús Santiago Ilianés. Rivera
Yesenia. Candelaria Medina José. Rosado de Jesús Giovanni. Salgado Colón Zuleika. Ramos Cabán María. Galarza Menéndez Ivaneshka. Gómez Rodríguez Carolina. Rivera Rey Charles. Vidal Vega Carla. Olivera Díaz Abdiel. Maldonado Reyes Andrés. Colón Vázquez Yere. Mireya Rodríguez Fabiola. Galarza Acevedo Germari. Andrades Rodríguez Liliana. Delgado Cuevas Sebastián. Rivera Delgado César. Jové Bravo Ricardo. López Serrano Etienier. Moreno Romero Nicol. Hernández Vélez Yaralis. Rivera Alicea Natalia. Algarín Rosa James. Gurumendi Jayel Roderick. López Hernández Paola. Soto Avilés Bianca. Deida González Darielis. Figueroa Pagán Paola. Rivera Mercado Alanis. Rodríguez Tosado Natacha. Soto Rivera Charibel. Piñeiro González José. Chaparro Vanelis. Pérez López Nayeli. Rivera Benítez Janet. Mercado Colón Raiza. Martínez del Río Sanomis. García Medina Karina. Cruz Luciano Nair. Muñiz Rivera Arián. Pérez Andújar Kevin. Aponte Torres Angélica. Pérez Santos Lady. Cruz Centeno Brian. Jiménez Quijano Paola. Agosto Rivera Héctor. Mercado Romero Waldemar. Rodríguez Luciano Bryan. Jiménez Milenia Ángel. Escalera Normariz. Placeres Cardona Eric. González Darren. Rodríguez Román Giancarlo. Rivera
Alonso Carlos. Padilla González Jonathan. Villafañez Sánchez José. Monroy Maldonado Miguel. Ramos Román Elián. Torres Torres Subriel. Serrano Correa Yadiel. González Serrano Patricia. Serrano Correa Yesquiel. Rodríguez Román Angélica. Méndez Irizarri Ricardo. Marín Marrero Juan. Planel Acevedo Chanivel. Torres Berríos Rafael. Sánchez Pagán Yarianis. Méndez Soto Eliaris. Cruz Serrano Glorimar. Torta Vicente Gregorio. Rosado Ojeda Marco. Serpa Vázquez Raymond. Santiago López Stephanie. Moreno Hernández Yareilis. Rodríguez Rodríguez Kevin. Arbelo Mangual Alondra. Nieves Pagán Yacet. Hernández Meléndez Melvin. Gómez Ortiz Lauri. Olivencia Méndez Mariela. Del Valle González Yolmari. Rosado Ríos Aywin. Sánchez Heredia Michael. Soto Jerena Shakira. Hernández Vázquez Nelian. Morales Hernández Yalamarián. Ramos Colón Marimar. Olivera Pérez Miguel. Machado Pérez Alanis. Acevedo Pérez Alejandra. Delgado Jiménez Félix. Nieves Delgado Keilani. Cortés Rivera Chinoshka. González Hernández Yanelis. Colón Fontán Yeisdalis. Castillo González Antín. Molina Ojeda Ismari.
Caterina Pérez Jenny. Mestres Alemani Danelis. Martínez González Kaila. González Kirzón Lismari. Hernández Santiago Yelko. Pérez Méndez Catriana. Vázquez Pérez Raiza. Pagua Pastoriza Yaciris. Nieves Vargas Aníbal. Perry Guzmán Charles. González Abreu José. Oliveras Román Andrés. Reyes de Jesús Alidia. Santiago Acevedo Dariel. Albarracín Gómez Sebastián. Pérez Valentín Manuel. Madero Vélez Melanie. Román de Jesús Miguel. Soto Vega Ryan. Soralis. Ruiz Santiago Kenaisha. Rodríguez Corchado Xavier. Villanueva Vélez Andrea. León Lisandra. Escribano Negrón Valeria. Viera Soto Alexa. Carranza Jiménez Ángel. Rivera Ramos Yanis. Betancourt González Ninoshka. Carrión Rivera Yomaris. Ruiz Alicea Ian. Rodríguez Rosario Fabiola. Su bolsa de Rula. Nieves Maldonado Omar. Ayala Torres Saimenis. Cruz Pérez Hillary. Curbero Rosado Carlos Jair. Valentín Cordero Chidol Marín. Torres Muñiz Stephanie. Nieves García Luis.
Estrada Pérez Aleira. López Sánchez Neixaliz. Correa Cruz Valle. Pérez Crespo Marlín. Torres Camacho Luis. Rosado Rodríguez Edwin. Rosa Ocaña Félix. Chico Rivera Damaso. Maisonet Cruz Astiley. Reyes Medina Christopher. Vargas Arbelo Carol. Cardona Figueroa Taimari. Feliciano Mercado Naitza. López Navarro Erika. Lugo Ramírez Yanielis. García Martínez Yeitira. De León Alvarado Leomaris. Yaheidi Figueroa Lague. Toledo Torres Yoma. Adorno Malpica Crisliani. Hernández Román Sol. Hernández Soto Noelia. Cruz Alaris Elimaris. Hernández González José. Torres Irizarri Zuguey. Acevedo Camacho Joanelli. Velázquez Cortés Sousa. Mercado Negrón Paola. Rivera Rosa Diana. Datil Martínez Valeria. Rivera Ruiz Abigail. Álvarez Otero Rossi. Rosa Soto Crismuel. González Quiñones Mirnelli. Concepción Rodríguez Yarielis. Carrastegui Santiago Yastel. Nieves Roca Kevin. Betancourt Ramos Yaciel. Anaya Onaira.
Echevarría Natal Mayelis. Guzmán Matías José. Méndez Rivera Elián. Concepción Adamés Sebastián. González Santiago Alexis. Zeda López Shakira. Cintrón Torres Alondra. Ríos González Cristalí. González Córdoba Luis. Miranda Rodríguez Gabriel. Rojas Alexis Eliezer. Santa García Cristal. Quiñones Maldonado Yadiel. Matías Ríos Kevin. Vélez Pérez José. Rodríguez Figueroa Queimar. Matos González Ariana. Piñeiro Suez Freder Lisbeth. García Martínez Marisol. Cortés Correa Tania. Torres Cortés Danilla. Estremera Pérez Corales. Rivera Medina Anaiska. Quiñones Delgado Tanairi. Rodríguez Pérez Sheila. Medina Román Gabriela. De Jesús Vélez Yelcamaris. Arroyo Feliciano Sinaí. Novoa López Lía. Centeno Colón Alanis. Rodríguez Barreto Quiaralis. Del recinto de Arecibo, el reverendo Norberto Domínguez, vicepresidente de Asuntos Religiosos, ofrecerá la bendición de este acto. Luego de la bendición, le invitamos a interpretar el himno de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el cual aparece en el programa.
Una vez concluido el himno, comenzará el desfile académico encabezado por los abanderados, el portador de la masa y seguido por la comitiva presidencial. Solicitamos a los graduandos, familiares y amigos que se mantengan en sus asientos. Hasta que tanto finalice el desfile de la comitiva presidencial y los sugieres impartan las instrucciones para la salida. Favor de ponerse de pie todos los que puedan y agradecemos a quienes deseen retirarse el birrete en señal de reverencia que lo hagan en este momento. Invitamos a la clase graduada del recinto de Arecibo a levantar su porta diplomas en alto. Ténganle sus manos y aquellos que puedan subirlo muy alto en señal de gratitud, logro y compromiso para un país que tanto lo necesita. Oremos. Dios todopoderoso y amoroso, reunidos estamos para enviar con alegría y esperanza a la clase graduada del recinto de Arecibo. Te agradecemos por el camino recorrido, por los aprendizajes, las experiencias y los desafíos superados que han moldeado sus estudiantes y quienes hoy son. Señor, te pedimos que guíes a estos graduados mientras se embarcan en nuevas aventuras y persiguen sus sueños. Que tu luz ilumine su camino, dándoles claridad en sus decisiones y fortalece los momentos de dificultad. Llénalos de sabiduría y valor para enfrentar los retos del futuro con confianza y determinación. Confiamos en tu amor y protección, sabiendo que con tu ayuda cada uno de ellos será un faro de luz en sus comunidades y más allá. Que su camino esté lleno de bendiciones y oportunidades y que siempre sientan tu presencia acompañándonos. Todo te lo pedimos en el nombre que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades.